Muchas gracias y buenas tardes. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Vamos a dar un poquito más de nuestros logros, de nuestra trayectoria, tanto en PepsiCo como en otras empresas, en otras áreas. Y bueno, Pati, un placer estar contigo compartiendo el foro después de tantas vivencias que hemos tenido juntas y después de 20 y tantos años de experiencia, ahorita altas, bajas, diferentes empresas, diferentes formas de trabajo, pues es ahorita nuestro turno de compartir cómo hemos pasado de la teoría a la práctica en nuestras carreras profesionales. Así es, Liz, muchísimas gracias. Y pues sí, mucho gusto, de verdad, un honor estar con ustedes. Gracias por la invitación y la posibilidad de participar en este foro. Como lo comentaba Mara, bueno, tengo más de 30 años de experiencia en áreas de tecnología, los últimos 16 en PepsiCo, muy enfocada en temas de project management, portfolio management, metodología de proyectos ágiles, waterfall, risk management, productividad en general. Y la verdad, una carrera que ha estado llena de aprendizajes, retos y la gran oportunidad de desarrollo personal y profesional. De tu lado, Liz, ¿qué más nos cuentas de ti? Uy, yo he estado en diferentes áreas, desde la gestión de proyectos, el desarrollo de diseño, cómo transicionar todo este conocimiento de las áreas de proyecto a las áreas de soporte. También me he metido mucho en infraestructura, como lo mencionó Mar hace un rato. Ahorita estoy especializada en dar mantenimientos a la infraestructura, como son nuestros servidores de bases de datos, data centers, etcétera. Pero bueno, ya les puedo yo contar que no sea tan técnico el día de hoy. Por supuesto. Y si te pareces, Liz, pues vamos a continuar, platiquemos, arranquemos desde el principio de la historia de PepsiCo, ¿no? Me parece excelente. Cuéntanos, Pati, ¿cómo empezamos? Pues la verdad es que ya son muchos años, desde 1898, como pueden ver en la información que estamos compartiendo, ha sido una larga trayectoria hasta convertirnos en una empresa multinacional y multimarca que tiene pues la gran responsabilidad de cuidar a nuestros consumidores, poner a nuestros consumidores en el centro de nuestras decisiones y cuidar el planeta, ¿no? Por supuesto, a través de todas las marcas y todo la historia que hemos vivido desde 1898, por supuesto, yo no he vivido desde entonces, hasta la fecha, ¿no? De tu lado, Liz, ¿algo que quieras agregar? Pues creo que la pregunta importante a responder en este día es cómo una empresa dedicada a la producción de alimentos está tan interesada en desarrollar carreras en tecnología. Y pues la respuesta es muy simple. Estamos enfocados a entender y solventar las necesidades de nuestros clientes y consumidores, y para ello necesitamos contar con la mejor infraestructura, el mejor software y las mejores metodologías de trabajo para poder dar soporte a nuestros procesos críticos. Súper. Veamos entonces cómo lo hemos logrado, ¿no? ¿Cómo es que la compañía ha acompañado, o nosotros hemos acompañado a la compañía en toda esa historia? Y si me lo permiten, voy a presentarles brevemente cuál es nuestra misión y nuestra visión. Nuestra misión es crear más sonrisas en cada bocado o en cada sorbo. Nuestra visión es convertirnos en el líder global de alimentos y bebidas. Y todo este marco de trabajo está englobado en algo que orgullosamente llamamos el PepsiCo Way, que está definido por tres grandes pilares: el pilar de faster, the stronger and better, más fuertes, más rápidos y mejores, y acompañado por 7 comportamientos que son los que nos guían en el día a día en todo lo que hacemos en cualquiera de las áreas de la compañía. Somos y queremos ser más rápidos, ganando en todo lo que hacemos, estando siempre pensando, como lo mencionaba hace rato, en poner al centro a nuestro consumidor y acelerando las inversiones y todo lo que hacemos para nuestro mayor crecimiento. En la parte de ser más fuertes, transformando nuestros capabilities, nuestros costos, nuestra cultura, operando como un solo PepsiCo a nivel global, que sea
enfocado en cómo ganamos de manera local, pero siempre habilitado con la parte global. Y siendo mejores, siempre buscando el llevar a cabo cómo logramos el crecimiento de nuestra gente, de nuestras marcas y, por supuesto, de nuestros consumidores. Esta misión y visión y estos tres pilares, como mencionaba, están acompañados de 7 comportamientos que nos acompañan día a día en cada cosa que hacemos dentro de PepsiCo. Como ya lo mencioné, uno de ellos es poner al consumidor en el centro de nuestras decisiones. El segundo es actuar como dueños. Si nos llega algo, ¿cómo hacemos y aseguramos que ese algo se resuelve? El tercero es enfocarnos en realizar las cosas rápido. Yo también digo que es rápido y bien a la primera. La cuarta, que me parece súper relevante, es expresar nuestra opinión sin miedo. No importa el foro, si tenemos algo que decir que provea de alguna retroalimentación a nuestros jefes, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, ese comportamiento a mí me parece muy relevante. Elevar la barra en función a talento y diversidad. En PepsiCo, siempre celebrar el éxito, por pequeño que sea, por grande que sea, si un proyecto sale bien, es nuestra responsabilidad, pero hay que celebrarla. Y finalmente, y no menos importante, actuar con integridad. Con este contexto, Liz, ¿tú qué adicional información nos puedes compartir en función a nuestra cultura en PepsiCo? Pues yo les quiero compartir uno de nuestros modelos de liderazgo. Se llama Great Five. Este modelo nos ayuda muchísimo a poner en práctica toda esta parte de misión, visión y de PepsiCo Way. Es nuestra guía, nuestra brújula al momento de empoderar a nuestros equipos de trabajo y hacerlos super equipos. Entonces, esta parte nos ayuda también a ver comportamientos esperados, aclarar expectativas. Dentro de este tipo de herramientas, estamos dándole la oportunidad a todas las personas que trabajamos en PepsiCo de participar en un modelo de liderazgo, en donde preparamos no solamente la generación actual, sino también a las futuras generaciones que se van uniendo para formar equipos de clase mundial, que es al fin una parte de los logros que tenemos como compañía. Y déjenme llevarlos un poquito a la mano en lo que significa cada uno de estos aspectos. En la sección de Growth, que tenemos marcada en verde, lo que queremos es fomentar la curiosidad. Estamos buscando mantener a las personas en un aprendizaje continuo. Esto nos va a llevar a reaccionar por un lado, y por el otro a innovar para ser siempre fuertes, rápidos y mejores. En nuestra sección de Relationship tenemos relaciones de confianza. Y como tú ya mencionaste perfectamente, Patty, necesitamos siempre actuar con integridad, transparencia y autenticidad. Eso es lo que vamos a buscar siempre en todos nosotros en el momento en que estamos interactuando juntos. Las partes de ejecución, básicamente, es hacer bien a la primera, mantenernos entusiasmados, apasionados de lo que hacemos, tener mucha energía, buscar qué es lo que motiva a cada uno de nosotros para tomar las acciones que son requeridas por nuestro mercado tan complejo. E incluso dentro de esa complejidad, buscar simplificar. Y esto está súper conectado con la parte de agility, que es adaptar nuestros estilos, es buscar a través de esta curiosidad, de esta relación con otras personas, cómo vamos a adaptarnos y a mejorar cada vez. Y thinking, al final, pues nos va a llevar a buscar siempre estar al pendiente de qué opinan nuestros clientes, nuestros consumidores, clientes internos, y cómo se encuentran las relaciones de la industria, del mercado, qué debemos de mejorar, qué debemos de tomar en cuenta en todas estas decisiones. Y pues gracias, Liz. Les comparto ahorita el modelo. Padrísimo. Oye, y justamente hablando de esto, ¿cómo es que tú vives este Great Five en tu día a día? Pati, yo soy súper curiosa y busco fomentar esa curiosidad en mi equipo. Yo lo que trato de hacer con esta parte de Growth es mantenerlos siempre interesados en lo que estamos haciendo. Mi equipo es multidisciplinario
Y siempre hay nuevas formas de hacer las cosas. No solamente nos quedamos en la caja de porque así se ha hecho durante 20 años, vamos a mantenernos igual. No, al contrario. La misión es empujarnos a cada uno de nosotros para salir de la zona de confort y ayudarnos a desarrollar habilidades. Por supuesto, y claro, nuestro modelo se ha venido fortaleciendo en los últimos años, ¿no? Y todos pasamos por la pandemia del 2020 hasta entrado 2022. Y ahí me parece, Liz, no sé qué opines tú, que se puso aún más a prueba nuestros modelos, nuestros comportamientos y nuestro modelo, donde la necesidad de garantizar que los comportamientos de ese modelo se mantenían, ¿no? A pesar de la virtualidad, a pesar de la distancia, a pesar de todo lo que cada uno de nosotros enfrentamos durante la pandemia, cómo hacer las cosas de manera diferente y promoviendo que se dieran los espacios virtuales necesarios para celebrar el éxito, ¿no? Había Días de las Madres virtuales, que por cierto ya es mañana. Había los cierres de proyectos virtuales. Y aquí me parece muy relevante, como área de tecnología, pues tuvimos un reto súper importante actuando como dueños y haciendo las cosas rápido y con integridad para garantizar que en ese nuevo modelo, en esa nueva vida que tuvimos durante esos años, pues nosotros tuvimos como tecnología que reaccionar rapidísimo, ¿no? Que había que entregarle diademas, a lo mejor, a muchas más de las personas que tenían actualmente, habilitar computadoras para aquellos que todavía utilizaban computadoras de escritorio y que en un periodo súper corto de tiempo pudiéramos tener a la compañía sin impactos, ¿no? Ahí estuvo tecnología orgullosamente detrás de, y obviamente junto con recursos humanos, con las áreas de facilities, con el leadership team, tratando de cómo resolvemos las cosas, ¿no? Así es, y quedó súper bien, ¿no? Este tipo de hacer las cosas diferente, quitarnos ese mindset, si no te estoy viendo junto a mí, entonces no podemos interactuar, pero nos hemos demostrado en todos estos, en este contexto, que interactuar no solo significa estar presente de manera física. A través de las herramientas virtuales que hoy en día tenemos, celebramos, hacemos eventos, celebramos cumpleaños, Día de las Madres, por cierto, felicidades a todas quienes están celebrando mañana. Y bueno, también lleva a otra pregunta, ¿cómo mantenemos el ánimo y la buena interacción entre los equipos? Y en ese contexto, pues es ir a buscar esa curiosidad, ¿qué te mantiene enganchado? ¿Qué te va a mantener aquí siempre buscando ser mejor día a día? Esta parte de reconocimiento de logros es súper importante. Mantiene el ambiente en alto, siempre nos va a mantener aquí enganchados. Y como tú mencionabas también hace un rato, es súper importante poder expresar nuestras opiniones sin miedo. Son, creo yo, de los aspectos que nos han llevado a estar en donde estamos y que es lo que aporta a mantener la energía del equipo. Y hablando un poquito de equipos multiculturales, Pati, ¿tú cómo interactúas con tus equipos? Pues mira, como parte de nuestro Great Five, tú mencionabas con mayor detalle la parte de relationship, ¿no? Cómo construir esas relaciones de confianza en el ambiente laboral. Y como una empresa multinacional, pues tenemos la oportunidad de interactuar, la verdad es que con diferentes culturas, partes de todas partes del mundo, con Irlanda, con China, con Latinoamérica, prácticamente todos los países, con Estados Unidos. Y me parece que una de las grandes fortalezas que tenemos es que promovemos la transparencia y el respeto, por supuesto, considerando las zonas horarias de cada uno de los diferentes países y cómo entre el equipo y sobre todo dentro de un equipo multicultural, pues cómo garantizar que se tiene esa apertura, esa confianza y esa libertad de decir, oye, en ese horario no puedo, ¿no? Porque son las 4 de la mañana para mí o las 8 de la noche para otros. Y me parece que
actuando con transparencia, respeto, como ya lo hemos mencionado, parte también del Grey Thrive, garantizando mantener nuestro enfoque de agilidad en todo lo que hacemos. No necesitamos tampoco reuniones todo el tiempo para todo. Y para mí, en este contexto, la verdad es que es apasionante el abanico de posibilidades de desarrollo de una empresa como PepsiCo, ¿no? Así es. Oye, Pati, ¿has utilizado alguna otra herramienta además del Grey Thrive? Pues la verdad es que PepsiCo nos provee de, así como de un abanico de oportunidades de desarrollo, de un abanico de herramientas de las que podemos echar mano. Están los programas formales de mentoring, el coaching de todos los días con tu jefe o con alguien cercano. Y están programas de acompañamiento en el desarrollo de carrera prácticamente durante todo el año, ¿no? Experiencias críticas, la posibilidad de entrenamiento en habilidades suaves, en temas técnicos, en cómo seguir fortaleciendo a cada uno de los recursos en función al rol en el que se encuentran jugando en ese momento con este tipo de herramientas, entrenamientos, mentoring, coaching y ese acompañamiento que me parece súper importante de los equipos de recursos humanos, de que siempre tengamos en mente cuál es nuestra aspiración para el siguiente nivel, ¿no? Para el siguiente rol, no necesariamente para el siguiente nivel. Sí, y en esto que comentas, a mí la que más me gusta es mentoring, que he tenido la gran oportunidad de trabajar con mujeres maravillosas que me han guiado a lo largo de mi carrera en PepsiCo, dándome los tips y los consejos que me han permitido crecer bastante. Esa me encanta, a mí me fascina. Y metiendo un poquito de balance, ¿tú crees que ya con estas herramientas y con este mercado tan demandante en el que vivimos, es posible combinar carrera profesional con vida personal? Pues aquí estamos. Definitivamente es posible con todo lo que haya sucedido en el camino. 30, 20, 15 o un año después de haber decidido aventurarnos en áreas de tecnología, a mí me parece que por supuesto que es factible y todo depende de la pasión, del ímpetu, de cómo te vayas diversificando en las diferentes formas en las que tienes que actuar. Y perdón a todos nuestros compañeros que estén en la llamada, como mujer, para no descuidar a como mamá, sobre todo de mamás de niños pequeños, ahí la dependencia con la mamá es gigantesca, ¿no? Ya con hijos mayores es mucho más fácil. Pero me parece que depende nuevamente del ímpetu, la pasión, el balance que le podamos poner a ambos mundos, ¿no? A través de expresar nuestra opinión sin miedo en todos lados, no nada más en PepsiCo y con el jefe en turno o con nuestros colaboradores, sino hoy sí puedo hacer esto, hoy no puedo hacer el otro. ¿Y cómo balanceamos o aprendemos además en el camino? Porque ninguno de nosotros nació sabiendo eso. ¿Cómo vamos balanceando y que permita que podamos atender nuestros intereses, tanto personales como profesionales, siempre buscando, por supuesto, el logro de los objetivos en ambos ramos, ¿no? En el ambiente laboral y sin duda en nuestra persona. ¿Tú cómo lo ves? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo tengo un caso un poquito diferente. Yo no soy mamá, pero me encanta viajar. Entonces tengo a mis mascotas, tengo a mi esposo y pues este balance entre cuidar de mí misma, mi salud mental, más dar los resultados y objetivos que yo quiero dar por mi pasión más hacia mi rol. Creo que tienes totalmente la razón al decir que es importante tener nuestros objetivos claros y eso nos va a ayudar en mantener el balance. Aparte, todas estas herramientas de las que ya platicamos, estos apoyos que recibimos de la empresa, son buenísimos. Este enfoque de balanceo de vida y carrera es algo de lo que podemos aprovechar. Sí, sin duda. Y el acompañamiento me parece que ayuda, no importa, insisto, si tienes un año o 10 años de experiencia o 20 años de experiencia
o una trayectoria de cualquier número de años en una compañía, me parece que el acompañamiento de nuestros comportamientos, nuestras herramientas, pues sin duda nos han ayudado a estar en donde estamos. Y de alguna manera, de esa teoría de Great Five, de misión, de Faster, Stronger, Better, de esos comportamientos, pues lo hemos intentado solventar en estos años de carrera en PepsiCo. Muchas gracias, Liz. Al contrario, bueno, aquí esto es también reflexión para cada una de las personas que nos están acompañando dentro de la audiencia, cómo están viviendo este balance de vida hoy en día, cómo lo quieren seguir viviendo. Y nada más, déjame checar con Mara, ¿cómo vamos para Q&A? ¿Todavía tenemos tiempo? Sí, todavía hay tiempo. Perfecto. Y pues también poder adentrarnos un poquito en metodologías, Pacho. Tú eres la experta. Entonces, ya nos hablaste de Waterfall, ya nos hablaste de Agile. Pero en breves minutos, porque este tema es súper extenso. ¿Tú recomendarías Waterfall para un proyecto de desarrollo de 7 años, digamos, o recomendarías Agile? Yo soy de la idea que hay que analizar cada caso por separado. Porque puede ser un proyecto de 7 años, como dices, pero que tiene la expectativa de estar haciendo entregas mensuales de valor. Si es así, pareciera que la mejor forma de ejecutarlo es ágil. Pero si es un proyecto de 7 años donde vas a empezar a construir hoy y en 7 años entregas la primera cosa, a lo mejor Waterfall es lo que podría ser más adecuado para el caso. Creo, y como lo hemos intentado manejar, es se analiza cada caso en su correcto contexto, cuál es el valor, para cuándo se espera, cuánta gente está involucrada, qué tipo de valor, a quién se lo estás entregando, quiénes son tus clientes, si es consumidor interno, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que cualquiera de las metodologías que se utilice para implementación de proyectos es totalmente válida, haciendo una evaluación sensata y temprana de qué tipo de proyecto es y cuáles son los objetivos esperados de esas iniciativas para tomar la decisión adecuada. Perfecto. Yo también he trabajado con diferentes proyectos y diferentes metodologías. La verdad es que las dos tienen sus cosas, tienen sus beneficios, tienen sus contras y efectivamente creo que, como bien dices, el truco de elegir la correcta metodología es analizar bien tu requerimiento y uh-huh. cómo vas a ir liberando tus deployments. Sí, pero sí, con toda razón, Liz, así es. Así es a lo que nos enfrentamos todos los días en este mundo tecnológico, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿En qué momento estoy? ¿Y con qué frecuencia puedo estar entregando valor a quien está solicitando ese tipo de iniciativas? Y bueno, al final tenemos que estar enfocándonos en el cliente y en la persona que va a estar beneficiándose de ese valor que vamos a entregarle.